Hola. Esta noche, nada menos que cerca de un centenar de músicos van a desfilar por vuestra pequeña pantalla. No os asustéis, los vamos a traer en paquetes de 16 o 18 músicos a la vez. Es decir, que nuestro programa va a intentar hoy realizar un primer acercamiento al mundo de esas fenomenales organizaciones que fueron, son y seguirán siendo muy importantes y necesarias para la historia del jazz, aunque sea difícil mantenerlas en pie, como vais a poder ver, y que se conocen como big bands o grandes orquestas.
Buenas noches, bienvenidos a Jazz Entre Amigos. Por cierto, esta noche hemos invitado con nosotros a un montón de ellos. El creer que una orquesta merece el calificativo de grande solo por el hecho de contar más de 10 músicos puede ser cierto hoy, pero no lo era realmente en los comienzos de la historia del jazz. En efecto, las primeras formaciones amplias que a principios de los años 20 practicaban el estilo Nueva Orleans solían ofrecer realmente unas interpretaciones que se componían de una sucesión de solos, unidos de vez en cuando por algún pasaje en conjunto que musicalmente era muy rudimentario y a veces rozaba un mal gusto evidente. La necesidad de poner algo de orden en aquella simpática cacofonía que producían las formaciones neo-orleanesas, a partir del momento en que, por razones económicas, se podían agrupar 12 o 14 músicos, llevó necesariamente a ciertos directores de orquesta a pensar en función de esta y no únicamente de los solistas. Había que crear un idioma específico con reglas y una organización precisas y que todas las voces de la orquesta, agrupadas en secciones, pudiesen ser oídas sin chocar entre sí, complementándose y sirviendo también de soporte a los solistas. Esto, como comprenderéis, no se hizo de la noche a la mañana, pero alguien empezó un día a hacer caminar su orquesta en esa dirección y poco a poco sentó las bases de ese idioma del que hablábamos antes. La historia, como siempre, le ha hecho justicia después de su muerte. Se llamaba Fletcher Henderson. Casi simultáneamente, y después de haber empezado imitando a Fletcher, pero por muy poco tiempo, surgía para la historia del siglo XX el genial Duke Ellington. A partir de ahí, y de estos dos hombres, la gran orquesta, con las lógicas variaciones que el transcurrir de la historia le fue aportando, había nacido. Y bueno, todavía hoy sigue vivita y coleando, como habéis podido observar hace unos instantes. La época de oro de las Big Bands se extendió durante toda la década de los años 30 y llegó prácticamente hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Su auge coincidió con el resurgir económico americano después del crack de 1929. La prosperidad hizo desarrollarse la industria del entertainment hasta niveles desconocidos entonces y que desde la posguerra no se han vuelto a alcanzar. Había dinero, mucho dinero. Los clubs y salas de baile abrían por doquier y todos necesitaban orquestas para amenizarlos. El jazz, por supuesto, entonces se bailaba. Y fue la época gloriosa de las orquestas de los hermanos Dorsey, de Count Basie, de Glenn Miller, de Duke Ellington, de Benny Goodman, de Jimmy Lunsford y un muy largo etcétera. Todas cobraban unos salarios elevadísimos. Recordemos que a finales de los 30 la nómina de una big band podía alcanzar nada menos que los $16,000 semanales. Tenían autocares propios y estaban de gira permanentemente. Pero al terminar la guerra, las lógicas restricciones económicas hicieron disminuir el número de locales y por consiguiente la demanda de grandes formaciones, que además ya empezaban a tener problemas para mantenerse financieramente. Además, los nuevos vientos que soplaban sobre el jazz, con nuevo estilo, nuevas músicas, nuevas ideas, parecían hacer difícil el que las big band pudiesen adaptarse a ese nuevo idioma que había impuesto musicalmente el bebop. Así que hasta que llegaron las nuevas orquestas y se asentaron aquellas que aparecieron practicando el nuevo estilo, que al principio lógicamente fueron pocas, además el jazz ya se dejaba de bailar, pues las veteranas intentaron, algunas de las veteranas intentaron sobrevivir desesperadamente, pero poco a poco tuvieron que deshacerse. Solamente dos, tan solo dos, consiguieron capear el temporal y mantenerse firmemente en pie. No solamente entonces, sino hasta nuestros días. Duke Ellington y Count Basie. Thank you.
prototipo de la gran orquesta de jazz, y esto desde hace ya medio siglo, suele tener alrededor de 16 a 18 músicos que se reparten en las cuatro secciones, también llamadas cuerdas, que comprende la orquesta. La sección de trompetas, 4 o 5 según los casos, y la sección de trombones, 3 o 4 según los casos, constituyen a su vez la gran sección de metal, que los franceses llaman cuivre y los americanos brass, ambas palabras traducidas por cobres, por el metal con que se fabrican estos instrumentos. La tercera sección, que también está incluida en la familia de los vientos y por consiguiente es también una sección melódica, como las dos anteriores, está constituida por lo general por 5 saxofones que se dividen en 2 altos, 2 tenores y un barítono. Por ser instrumentos de caña en la boquilla, como lo son los clarinetes y los oboes, aquí a los saxos, aunque realmente para limpiarlos hay que utilizar limpiametales y no cera, se les sigue llamando, vieja tradición, la madera, por contraposición con el metal. Los franceses y los americanos, que son más pragmáticos, los llaman respectivamente anche y reeds, que quiere decir cañas, lo cual me parece más lógico y más propio, ciertamente. Finalmente está la cuarta sección, y no la menos importante, llamada la rítmica, que suele comprender un piano, una guitarra, un contrabajo y una batería, y que se encarga de llevar todo el peso, de aguantar y de propulsar a toda la orquesta en conjunto. Pero bueno, aquí tenemos a 18 hombres, y 18 hombres, 16, pero es igual, ya son un montón. Hay que darles trabajo, hay que pagarles, hay que llevarles de aquí a allá, y una gira son problemas, son aviones, son hoteles, son ensayos, son uniformes, puntualidad, etc. Realmente, el principal problema en una gira es la gira en sí misma, el viajar. Ese es el mayor problema. En primer lugar, los gastos. Hoy es muy difícil llevar a la orquesta a cualquier sitio porque volar es caro, los autocares y los trenes son caros y, por supuesto, el dólar empeora las cosas. Así que esto nos impide girar tanto como deberíamos y, por supuesto, no puede salir fácilmente con el tipo de banda que tengo. Pienso tener algunos de los mejores jóvenes músicos que pudieses desear. El músico joven hoy no quiere pasarse la vida en la carretera, así que las giras son necesariamente cortas. A mí también me gusta. Pienso que es más saludable salir y tocar fuera unas semanas y volver a casa en Nueva York. Siempre tenemos nuestro Village Vanguard, que funciona todo el año, pase lo que pase. Así no tenemos que disolvernos, seguimos tranquilamente. Pero el mayor problema es llegar a ese punto. Realmente los chicos son estupendos. Cuando dices que la salida es a tal hora, están todos ahí. En los viejos tiempos era un coñazo tener que sacar a cada uno de la cama y que hiciera esto o lo otro. En aquella época, por ejemplo, los tipos bebían mucho la noche anterior y no se acostaban hasta las 5 de la mañana, cuando había que levantarse a las 7, y no podías sacarlos de la cama ni a tiros, y te volvías loco intentando llegar a tiempo. Ya no tenemos más esos problemas, así que yo diría que es mucho más fácil, pero los gastos es lo peor de la situación.
Thank you.
Cuando en los años 20 aparecieron las primeras big bands, las primeras grandes orquestas de jazz, y ante la necesidad de organizar el sonido de tantísimo personal, surgió de forma natural la partitura arreglada para todas las secciones de la orquesta en general y para cada instrumento en particular. Partitura de primer trompeta, segundo, etcétera, etcétera, primer saxo alto, segundo tenor o trombón bajo, todos con un cometido bien preciso. A principio, y porque lo general era que el director también fuese el pianista, bueno, pues este es el que se encargaba de escribir los arreglos para la orquesta. Luego, como también cuando se es jefe hay que saber delegar, apareció un personaje curioso, invisible para el público, porque en general no solía ser miembro de la orquesta, salvo raras excepciones, y trabajaba en casa. El arreglista. Una especie de eminencia gris. Curiosa combinación entre compositor currante por encargo y sastre cuyo cometido consiste en hacerle a la orquesta unos arreglos que le sienten como un traje a medida. Un buen arreglista tiene en una big band la misma importancia que en el cine puede tenerla un buen guionista. Hay que saber hacer arreglos contando con los cambios de personal, que a veces son frecuentes. Es decir, una partitura para un primer saxo alto no va a sonar lo mismo si ese primer saxo alto es fulano o mengano. Claro que eso era en los viejos tiempos, cuando las orquestas eran más estables. Hoy ya se ven muy pocas que guarden el personal tantos años como, por ejemplo, la de Duke Ellington, que por cierto vamos a ver dentro de unos instantes. Hoy ya no se escriben arreglos pensando en un solista determinado. Más bien, con la excelente preparación que tienen y porque se escriben arreglos más estereotipados de forma a ser tocados por varias orquestas, los músicos que entran en una big band saben ya desde el primer día cómo tienen que sonar para que no se note el cambio. Aunque todavía hay algunas excepciones. Es muy raro que ocurran cambios. A veces puede presentarse tal situación, pero al ser una orquesta neoyorquina, aunque trabajemos fuera, vivimos todos en Nueva York. Eso es lo bueno. Lo malo es cuando, por ejemplo, a veces dejo a mis músicos que no estén permanentemente atados a mí, porque la orquesta no les da para vivir dependiendo solo de ella. Así que muchos de ellos pertenecen también a otros grupos pequeños. De vez en cuando esto puede hacerse conflictivo. Un músico puede estar en un grupo trabajando con un contrato y en ese momento aparezco yo con una gira para la orquesta. Entonces, claro, si se va del grupo, les deja colgados porque a lo mejor él es solista principal. Así que he hecho mano de nuestros sustitutos. Tenemos un sustituto por cada sección y tenemos músicos que pueden ocupar cualquier silla. Si el sustituto es segundo trompeta, el que suele ocupar esa silla pasará a primer trompeta y podría en su caso ocupar también el puesto de tercer trompeta y así. Tenemos un saxofonista, Billy Drush, que está en esta gira con nosotros y que puede tocar el tenor o sentarse como segundo saxo alto. Ha venido con nosotros en muchas giras, sustituyendo al que no ha podido venir o se ha marchado. Les llamamos sustitutos útiles. Se conocen el repertorio de arriba abajo y suelen ser miembros regulares de la orquesta. No es como tener un músico nuevo que nunca tocó nuestras partituras. Se lo saben todo, los trucos también, y tienen un uniforme en propiedad. Yo se lo compro porque así es más fácil. Tengo en definitiva muy pocos cambios de personal. Hace poco, sí, cambiamos a un trompeta por razones personales, no musicales. Tenía problemas y pensamos que era mejor que se fuera, por lo menos durante un tiempo, y le sustituimos por uno que ha trabajado con nosotros muchas veces y que permanecerá con nosotros hasta que encontremos otro o aquel pueda volver.
Jimmy Hamilton. James Hamilton. Jimmy James Mack the Hamilton. Zane, nine, off, even, six, fin, fair, drive, why, I'm. On der, claw, cap, snack, see, set, wheat, nerf, peace. Dietchi, nova, auto, set, to say, cinque, quattro, tre, due, uno, point, five, point, four, point, three, point, two, point, one. Hero, Jimmy Hamilton. Es evidente que no todo el mundo consigue mantener en activo una orquesta durante cerca de 50 años, como por ejemplo es el caso de Duke Ellington y de Count Basie. Ya hemos visto que no es fácil, no. Y que, bueno, el menor matiz económico puede deshacerlas como un terrón de azúcar en agua hirviendo. Pero bueno, aunque algunas van y vienen, pues aquí están. Ahí están las big bands. Y si Dizzy Gillespie pudiese, yo estoy convencido que volvería a montar otra vez la suya, su gran orquesta. Jerry Mulligan lo hace cada vez que puede. Gerard Wilson ha vuelto hace poco. En Europa, hablemos de Europa ya que estamos aquí, los alemanes suelen mantener grandes orquestas que son pagadas por las cadenas de radio y de televisión, lo cual es aplaudible. Y si la famosa y lamentablemente desaparecida Kenny Clarke Francis Bolon Big Band tuvo que deshacerse después de varios años de lucha, bueno, pues este año hemos saludado todos con satisfacción el renacimiento en Francia de la gran orquesta de Martial Solal. Los agoreros, claro está, llevan cuatro décadas hablando de Canto del Cisne,
y entonando marchas fúnebres como si, bueno, como si las Big Band estuviesen condenadas a muerte. No lo creo. La gente solía preguntar, ¿volverán las grandes orquestas? Jamás me enteré de que se hubiesen marchado. Siempre estuvieron ahí. Claro, el problema con las grandes orquestas siempre fue lo costosas y lo voluminosas que eran. Pero el mayor problema para estas bandas fueron los medios de comunicación. La radio, las compañías discográficas y la televisión, que no les prestaban atención y dejaron que muchas naufragaran. Luego el exceso de importancia que en cambio dieron al rock cuando no merecía tanta. Hay rock muy válido, pero mucho de ello no tiene valor musical. Tiene mucho teatro y poca música. La gran orquesta fue considerada como producto de segunda, del que no había que preocuparse. Pero ciertas orquestas no se pararon jamás. La orquesta de Basie estuvo en pie hasta que él murió. La de Duke Ellington, igual. También la de Stan Kenton. Woody Herman sigue con la suya, y espero que por muchos años. Buddy Rich la mantiene contra vientos y mareas. Y yo mantengo esta orquesta en permanencia. Ahí tenemos también a Toshiko con su orquesta. Y hay más gente que no es tan popular como nosotros y que no viajan, pero que en Estados Unidos mantienen viva la llama. En Los Ángeles hay una veintena de grandes bandas que ensayan constantemente, trabajan con cierta frecuencia. Quizá no viajan porque no les interesa demasiado. Nosotros llevamos 20 años ya tocando cada lunes por la noche en el Village Vanguard. Nos va muy bien financieramente y siempre está lleno. Así que solo basta con que alguien ayude un poco en vez de olvidar que la gente, y lo creo, todavía prefiere una buena gran orquesta a otras cosas. Pero las bandas no lo consiguen fácilmente porque los medios de comunicación no se preocupan en absoluto. Pero no pienso que mueran jamás. Thank you.
Efectivamente, aunque los viejos y legendarios líderes ya no están con nosotros, nadie hoy es capaz, en su sano juicio, de apostar por la desaparición de las Big Bands. Siguen siendo la mejor escuela de rodaje para jóvenes músicos que hoy, en muy alto porcentaje, se profesionalizan en el seno de ellas. Y esto es un motivo muy sólido de supervivencia. Han sabido todas, a pesar de sus diferentes maneras de sonar y sus diferentes estilos, encontrar ese saludable equilibrio entre la tradición que simbolizaba el prototípico modelo de la orquesta de Count Basie, sobre el que se alinearon todas y se siguen alineando, y el modernismo de sus solistas o el progresismo de sus arreglos. Una Big Band en acción sigue siendo todo un espectáculo para disfrutar. No se sabe qué admirar, si la coloración orquestal de los arreglos o el fuego y la imaginación de los solistas que se van sucediendo o la cohesión y la disciplina de 16 hombres, todos unidos por un mismo sueño. Yo creo sinceramente también que las Big Bands no morirán jamás, mientras haya jazz y público para ir a escuchar. Finalmente, quizás hay un detalle que algunos habrán notado y que parece típico de las Big Bands. No se suele ver, como en otras orquestas, a ese señor que se pone delante con la batuta. En jazz no es muy frecuente, aunque sí se dan casos. Esta noche hemos visto a Duke Ellington y a Count Basie lanzar a sus orquestas desde el piano, o a Buddy Rich y Mel Lewis hacerlo sentados tras sus respectivas baterías. Pero como he dicho, sí existen directores de Big Bands que, de pie, frente a sus hombres, dirigen en el sentido más exacto de la palabra. No suelen usar batuta, pero con los brazos, con el gesto, subrayan hasta el más mínimo detalle del arreglo que se está interpretando. No hay escuela ni conservatorio para este género de dirección. Cada uno tiene su estilo y, bueno, yo diría que casi llegan a ser parte del espectáculo. Como tenemos tiempo, hemos querido despedirnos esta noche con otra Big Band, esta vez con su director al frente. Nosotros ya, por nuestra parte, nada más. Nos vamos a despedir, como siempre, dándoos las gracias por vuestra atención, citándoos para la semana que viene y rogándoos, como ya es tradición, de que seáis muy buenos. Adiós. Os dejamos con este último tema.